Nos dicen que existe la igualdad de oportunidades, que todos somos iguales. Yo soy un aliado. Quiero que sepas que en esta casa, y en especial yo, estamos muy concienciados con el tema. Algunas personas, como yo misma, nos sentimos profundamente atraídas por ese tipo de tíos que de antemano sabemos perfectamente que acabará jodiéndonos la vida. ¿Sabes? Estoy muy a favor de utilizar el femenino. Chica especial. Chica con sorpresa. Travesti. Travelo. Maricón con tetas. Sí, estamos en el siglo XXI. Pero mientras una única persona se siga refiriendo a mí en estos términos, nunca habremos pasado de pantalla. Yo no he venido aquí a hacer carrera política, ¿eh? Yo he venido aquí a hacer las cosas bien. ¡Miau! Me da miedo estar conociendo a alguien y tener que avisarle. Que algo que no he elegido yo sea lo determinante para que una persona quiera dejar de conocerme. No, no te hagas la víctima, ¿eh? Es que no hay nada que soporte menos que una mujer haciéndose la víctima. Ya sé que muchas veces somos víctimas, pero ¿de qué te sirve recordarlo? Mira, soy la mejor opción para ese empleo. Y si no la mejor, una de las mejores. Lo que ocurre es que vosotros lo único que veis es una chica trans. No te va a ser fácil, ¿eh? Es que no es fácil ser mujer. Si fallas en cualquiera de estas cosas, dirán que eres una zorra. Y si no fallas también. Me llamo Candela. Tengo 21 años y soy una chica trans. Esta no es mi historia, pero podría serlo. Igual que la de cualquier otra chica. Buenas tardes.